inicio de semana de una manera diferente. Les doy la bienvenida a todos y a todas, diciéndoles buenos días en esta mañana del lunes. Hoy, iniciando una semana más, una de las últimas que tiene el mes de septiembre. Laura Delgado y quienes habla, John Alex, les decimos buenos días. Los televidentes que vienen esta mañana se conectan con nosotros, que nos acompañan, feliz, contenta, entusiasmada, dichosa de poder volver a estar aquí con ustedes, acompañándolos y nada, que hoy tengan un feliz lunes, porque hoy es lunes. Porque hoy es lunes. Empezando una semana pues bastante bien y pues con toda la actitud. Así es, Laurita. Iniciamos esta buena mañana de lunes comentándoles que, bueno, esperamos hayan tenido un delicioso fin de semana que traía amor y amistad incluido. Otros estarán celebrando ese día de amor y amistad el próximo fin de semana. Total, en fin, esperemos que... Igual no se acaba, aún sigue. Exacto. Y sigue y sigue. Y esperamos que se siga afianzando. Que se afiancen esos amores, que se afiancen esas amistades, amistades de hace muchos años. ¿Cierto? Esas amistades que aunque no estén cerca, siempre están al lado de uno. Sí. Y de esas amistades que tal vez son nuevas, que tal vez han empezado a calar bien dentro de nuestras vidas y empiezan a ser parte importante. Para todos y todas, esperamos que haya sido un fin de semana de amor y amistad bien interesante. Este fin de semana estudiar, solo estudiar. Caramba. Y trabajar, porque ayer estuvimos desde la panadería especial toda la mañana. Estuvimos compartiendo, conociendo a un pastelero espectacular. Ay, qué donde nos presentaba a través de nuestra señal del canal Visión Dorada su magia y su show. Bueno, vimos cómo hacía unos pasteles espectaculares y todo muy bonito y muy chévere, hasta que Raúl Lescano, nuestro presentador, empezó a preguntarle, bueno, ¿y cuánto lleva de experiencia? Todo sobrado. Llega y dice, no, llevo veintitantos años en el tema de la repostería y la pastelería. He participado 6 veces a nivel nacional ganando hasta que me sacaron de concurso. He sido número 2 en concursos internacionales. Y bueno, nosotros, con razón. Tiene mucha experiencia. Vamos a buscar más adelante, te voy a mostrar cómo en segundos decoro un pastel de una cosa espectacular. Hace rosas en crema para decorar, pero una cosa donde tú dices, ¿cómo lo hace? Pero una cosa espectacular. Ayer compartíamos con él y con todas las personas que fueron ayer a la panadería especial a compartir con nosotros este ratico y veíamos como gente que pasaba, ganaba, estaba súper contenta con nosotros la gente ayer. Y pues obviamente todo el personal de la panadería especial que se portó estupendo con nosotros. Y bueno, nos alegraron la mañana y supongo nosotros también hicimos lo propio con nuestros televidentes. Fue una cosa espectacular. De locos. Ay, qué mucha bien. Vez. La verdad no vi. Sí, no. Sí me doy cuenta. Pero sí quisiera, o sea... Ahora más adelantico estaremos mirando pedacitos aparte de lo que pasaba el día de ayer en la panadería La Especial, que por cierto le damos la bienvenida a nuestro pool de clientes. Productos. Ah, mira, nada más, mira ahí. Y eso que ya ahí ya va por la mitad. Ay, qué rico. Sí, ayer pues veíamos cómo en segunditos decoraba un pastel, era una cosa espectacular. Mira, ahí arrancaba colocando una crema base y luego pues haciendo la decoración de su pastel, una cosa supremamente espectacular. Pues obviamente teniendo todos los ingredientes, aditamentos y toda la magia que le ponía este pastelero a decorar. Mira, dando 2-3 vuelticas ya decorado y uno volteaba a mirar y wow, ¿cómo lo hizo? Y pues claro, luego nos cuenta él, nos saca la sorpresa de que ha sido campeón nacional varias veces hasta que lo declararon fuera de concurso. Es decir, ya no lo dejaron participar porque es que siempre se llevaba el premio. Entonces, en segundos él hacía, mira. 2-3 toques, ve tú a hacer lo mismo y verás cómo te queda todo mezclado. Y él no, lo hacía espectacular. Sí, no, el tipo hace magia con sus manos, mira. Cómo lo decora, saca una decoración hermosísima. Y lo mejor del cuento es que muchas de estas tortas que decoró ahí en vivo, ¡pum!, se las llevaba al público. Así de una. Tome, no es nada. Mira, y ya decoraba premios. Y ahí le faltaban. Hubo muchas sorpresas, premios. Eso fue en horas de la mañana. Eso ayer, fue entre las 11, ayer domingo entre las 11 y la 1.
Ve, pensé que ayer. Era el sábado. No, el sábado estuvimos aquí compartiendo sí, con la gente. Sí, vi, el sábado. El sábado aquí, sí. Aquí en casa. Y bueno, seguramente nuestras cantinas parranderas muy seguramente ahora van a ser casi todas desde la calle. Entonces, qué rico poder compartir y así tener ese contacto directamente con la gente. No solo esperar a la llamada, aunque la gente que se comunicaba con nosotros, si ves la barrita ahí abajo, a través de nuestro generador de caracteres, ellos enviaban sus mensajes vía WhatsApp y de una, ahí salían. Donde tú puedes enviar saludos, publicar de pronto si estás comprando o vendiendo algo, ahí lo puedes publicar en nuestra cantina parrandera. Entonces, okay. Espectacular. Por ahí vi que había una persona... vendiendo una camioneta, supe que había alguien que mandaba saludos desde fuera del país. Bueno, en fin, aprovechaban ese momento espectacular para poder compartir. Además, porque cada vez tenemos esos lazos de contacto con nuestra gente mucho más cerquita. Claro, súper, súper. La verdad no lo vi, pero pues se ve que está bueno y esa torta. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ay, es que estoy no, un poquito pues, sudado del calor. ¿No dijo que estaba bueno? Uy, sí. Hoy está haciendo... Está haciendo una temperatura agradable. Vamos a mirar agradable. Qué temperatura hay, ¿te parece? Sí, claro. Dice la corresponsal que hay una temperatura interesante el día de hoy, Laurita. A ver, ¿cuánto? Sosténme ahí, ya te digo. Ya te digo que mientras. Ah, ok. No, es que la verdad sí está haciendo bastante... No sé, hace unos días atrás creo que fue... el sábado... Llovió y pues me dijeron, no, pero es que eso es para alborotar el calor, eso es para, no, mejor dicho, lluvia de sol. Lluvia de sol, sí, y el domingo, ayer domingo siempre hizo una temperatura bastante alta, bastante fuerte, porque y hoy sí está haciendo también harto calorcito, esta mañana pues amaneció un poco fresco, pero ya está haciendo... Te voy a mostrar un pantallazo de... No, de hecho, en los estudios del canal Visión Dorada está haciendo bochorno. Acá un, es fresco. Un aire pegajoso, en fin. La temperatura de este momento, Laurita, según indica este pronóstico, dice que tenemos una temperatura a esa hora de la mañana. Para hacer la hora es muy alta, 25 grados centígrados. Una máxima tendremos hoy de 35 grados, la mínima fue de 23. La temperatura máxima es de 35, Laurita, pero la sensación térmica puede ser más alta. Ahí está, ¿bien? Ok. Esto, con respecto a la... Hasta las 11 de la mañana tendremos una temperatura de este tipo de grados. A las 8 tendremos unos 26 grados, a las 9 unos 28 tal vez, 29 a las 10 y 31 a eso de las 11 de la mañana. Uf. Ay, 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 esto va a estar interesante. Así que pues, para ir arriba. Sí señor, teníamos el atardecer hoy será a las 5:54 de la tarde. Una probabilidad de lluvia del 20%, una humedad del 93%, uy, la humedad la bajé. Uy, no. O sea, por eso es que está tan pegajoso el día de hoy. Clima. La humedad está del 93%, eso es alto. Por eso se siente calor y bochorno. Aunque no haya sol, ¿ves? Entonces empieza uno a sentir pegajoso, ¿eh? O sea, este no es el clima afrodisíaco que uno quiere para estar... Plana Runchis no es con este... No, con ese clima. Ese clima pegajoso. Dice, vientos, para asar pollos. Unos nodos de aproximadamente 3 kilómetros. Eso quiere decir que viento casi no hay. No. Cuando tú dices vientos de 20 kilómetros, de pronto, de 50 kilómetros, que ya te va a llevar el viento. Y hay muchas veces que hace viento, pero es ese viento caliente. Ese viento caliente, maluco. Que uno dice, uy, no. Ahí mejor está. Mejor el viento fresquito. Sí. El sábado sí hizo, que fue el Día del Amor y la Amistad, hizo siempre en la noche fresquito, sí. Pero ya al amanecer domingo, no. Ahí está entonces nuestra temperatura el día de hoy, a esa hora de la mañana, que la compartimos con todos nuestros televidentes y con todos los que a esa hora nos ven a través de diferentes plataformas digitales. Con café me saludas. Oh, me agrada bastante cuando me reciben con un buen café. Véalo acá. Y en pocillito de corazones. Mire ese aquí corazón grandotote. Tengo un pocillito de corazón. Porque la idea es eso, tener un buen corazón. Corazón por este lado y corazón por aquel otro lado. Tenemos un muy buen corazón. A ver, muéstrenme ese otro corazón. Por aquí está. Mire, un corazón con sonrisa y toda la cosa. Uy. Muy bien. Tenemos como un muy siempre, buen corazón. Mira. Y el de Mirellita también tiene corazones. El de Miguel también. Todos aquí sí, somos. Somos
Corazoneros. Es que iba a decir corazonistas, pero sonaba como a colegio. Sí. Muy bien, señores, aquí estamos compartiendo con ustedes. Te voy a contar, Laurita, que hoy es 21 de septiembre del año 2020, lunes. Según estas estadísticas del día, dice que hoy es el día número 265 del año. Faltan 101 días, como los dálmatas. 101 para que se termine el 2020. Es la semana número 39 del año. Sí. ¡Wow! Vamos bien adelantados, ¿no? Faltan 9 días para que se acabe septiembre. Es decir, de... ¿Qué? ¿Cuántos? 9 días. Dios es decir, mío. De mañana en 8 se acaba el mes. Así que hay que comer. El próximo martes ya se acabó. Si no aprovecharon septiembre, ya mira, ya quedan... Todos los meses terminados en bre, pareciese, no sé ustedes, televidentes, pero yo creo que más de uno lo va a compartir conmigo y tú, Laurita. Todos los meses terminados en bre, parece que tuvieron un acelerador. O septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Se acaba el año, esto ya se acabó. Esperamos y esperemos que la reactivación económica se siga dando en todos los aspectos. Vi este fin de semana que... fue mucho más movido. Bastante. Sé que más de uno intentaban como portarse mal de cosas que según el secretario de salud y la secretaria de gobierno había dicho que no se podía, pero más de uno como que le hizo el saludito a la bandera y hagámosle que eso no pasa nada. Y vi que habían sitios donde estaba prohibido el baile y estaba hasta las polainas de gente. Eso vi también. Porque vi y tengo la grabación dada por el secretario de salud del día viernes aquí en este estudio donde decía que estaba prohibido cualquier tipo de lugar donde se presentara baile. Y el sábado, usted y yo sabemos que eso. Y el sábado y el domingo, porque ayer también. Y el domingo, correcto. Entonces, tengan mucho cuidado porque ya no va a llegar nadie. A usted no va a llegar el doctor Andrés Acosta a salvarlo. El médico de turno no va a llegar a salvarlo. Obvio, ellos tienen la obligación de atenderlo. Pero el cuidado está en usted, el cuidado está en nosotros mismos, en que nos protejamos. Y mucho cuidado, sobre todo en poner en práctica esa frase de hágale que no pasa nada y puede que nos pase hágale de que todo. Sí pasa. Hágale, que seguro sí va a pasar. Mucho cuidado con. Entonces, ténganlo en cuenta que no es que porque estemos aburridos de 6 meses de encierro, nos desboquemos a que luego en 15 días tengamos sorpresas. Sorpresitas, no, y eso, no queremos eso, ni para nosotros ni para nuestra familia. Ahí está, entonces para que lo tengamos en cuenta. 7 de la mañana, 16 minutos. 7:16. Este es el tercer lunes de este mes y el próximo festivo será el 12 de octubre. Ajá, día del árbol. Ya me quedó claro. Ya te quedó súper claro. ¿Qué se conmemora el día de hoy? Que por cierto, Laurita, en casi todas las ciudades capitales hoy va a ser maluquísimo ir. Ay, si usted tiene que ir a alguna ciudad capital, Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Ibagué, Bucaramanga y las que se le ocurran, le nombré solo las más cerquitas. Cali no está cerquita. Sí, Cúcuta. Cúcuta, mano. Es que esa ya está muy lejos. Tiene que ir hasta Pamplona y luego bajar a Cúcuta. Entonces, pero si usted tiene que ir por allá, hágalo con mucha precaución, sobre todo en la ciudad de Bogotá. Si tiene que ir por los lados del centro, preferible déjelo para mañana. O si prefiere, mejor déjelo para la semana entrante. Bueno, ¿y por qué? Porque hoy hay marchas programadas por parte de los sindicatos, de las centrales obreras, de los sindicatos de maestros y más. De hecho, y veía esta mañana en las noticias nacionales con gran tristeza, Laurita, cómo has visto cuando en los Estados Unidos se preparan para un huracán, que cierran las ventanas con madera y las bloquean y todo el cuento, porque viene un huracán y acaba con todo. Así, lastimosamente, pero exactamente igual, se preparan los comerciantes del centro de Bogotá, como si viniera un huracán. Y realmente sí, vemos un montón de descerebrados, me van a perdonar, pero es que así los veo. Es verdad. De personas que pareciese que no les doliera nada y que obvio la gente tiene derecho a la legítima protesta, ¿cierto? Pero no al vandalismo, ¿cierto? Y no entiendo cómo ni por qué quien organiza la protesta no se hace cargo de los daños.
debería, claro, usted tiene derecho a protestar, pero si algún daño pasa, usted me responde. Y no veo, ni tampoco veo por parte de la autoridad que le exijan esto. Tú haces un concierto o haces un evento masivo y lo primero que te exigen es una póliza. Por si hay daños, esa póliza los cubre. Sí. Yo no veo que aunque tengamos derecho a la libre protesta, nadie cumpla con esa póliza o se haga cargo de los daños o posibles daños que se presenten. Y es que muchas veces... ¿Muchas? ¿Todas? Bueno, todas las veces. O sea, son dañan negocios que de pronto que no tienen nada que ver con... La protesta es por, no sé, los derechos laborales y no sé qué, y terminan dañando una tienda de verduras. Acabaron con el cajero automático. Con algo que tanto costó tener. Dañaron el transporte público. Cogieron y dañaron los centros emblemáticos turísticos e históricos. Y los rayan como si fueran, no sé, el vestido de la mamá de ellos. Bueno, no sé. Total. Hoy se presentan marchas y veíamos, vuelvo y te digo, con gran tristeza cómo el centro de la ciudad se preparaba, no para esas marchas, sino para un huracán. Entonces, ahí está. Entonces, si usted necesita ir por allá, mejor investigue, indague si por donde usted va a ir van a pasar las marchas, que casi siempre se concentran, en esta ocasión va a ser en el Ministerio de Trabajo, pero casi siempre es en la Plaza de Bolívar. Casi siempre es en el centro de la ciudad, donde ahorita más adelante, en un segundito te voy a mostrar cómo es que tienen cubiertas las fachadas, los almacenes, edificios y lugares del centro de la ciudad. De hecho, uno ni lo reconoce. Oye, ¿qué sitio es? Porque todo está cubierto de madera, de tablones, para que los daños de estos vándalos pues no sean tan fuertes. Tan y decían duro. Esta mañana algunos de los comerciantes, decía, seguimos gravísimos económicamente porque primero fue el encierro de la pandemia y ahora nos encierran los vándalos, porque no son protestantes, son vándalos. Vándalos, rompiendo los vidrios de las fachadas, grafiteando las paredes, dañando los letreros, llenando de terror y pánico a los empleados de ese lugar. ¿Quién chorizos va a ir por allá a tomarse un café? ¿Quién va a ir a hacer las compras? Y entonces, ¿dónde está entonces ese movimiento económico? ¿Siendo café? Y entonces no entiendo cómo esos protestantes que están, valga la redundancia, protestando por los derechos económicos, porque es que son las centrales obreras, sí, ¿cierto? Dañándole el trabajo a otros. Es mi libre opinión, no es el pensamiento del canal Visión Dorada, pues para hacer claridad. Y seguramente, a todas luces, y teniendo usted dos dedos de frente, se va a dar cuenta. ¿Qué pasa exactamente eso mismo que hoy le estoy compartiendo con ustedes aquí? Vuelvo y digo, es mi opinión, no es la opinión del canal Visión Dorada. Entonces, para tenerlo en cuenta y obviamente también recordarles que si usted necesita viajar a alguna ciudad capital, tenga en cuenta en qué zonas es que se van a presentar estas marchas, las cuales seguramente van a ser parálisis del tráfico, ¿cierto? Van a ser caos, sí, porque vehicular. Porque tú estás de pronto sano. Claro, no tienes ni idea. No tienes ni idea de que por allá va a haber protestas. Sí. Y luego te ves metida en un sitio donde, ¿y ahora yo por qué estoy aquí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. 7:22, 7:22, hoy, bueno, y te estaba contando que a raíz de estas protestas, hoy coincidencialmente es el Día Internacional de la Paz. Entonces, no sé, como que raya, ¿cierto? Ese es el símbolo que tiene esta insignia, día en el que se busca reforzar los ideales de paz en los pueblos del mundo. Qué rico fuera que protestaran, sí, pero de manera pacífica, ¿cierto? Qué bueno fuera que protestaran haciéndole un llamado a la conciencia, a la coherencia y más, ¿cierto? No al vandalismo. Además, porque sé que más de uno está desinfiltrado en medio de los buenos protestantes que marchan con arengas, con cánticos, pero de una manera pacífica, sin tener que vandalizar, ni dañar, ni nada de estas cosas. Lastimosamente así es. 7:22. De una manera muy tranquila. 7:22, correcto. Que fuese así en paz, como lo dice este símbolo que está ahí en fondo azul. Pero esto raya, esto no. Esto no coincide. Ahí está, es el datico que tenemos para el día de hoy. Mira, eso es de hoy. ¿Sí ves?
todo lo que es en vidrio, una fachada que es en vidrio, y eso, que esa foto eso creo es que era que... antes, esa fachada creo que fue antes, porque ese letrero que tú estás viendo ahí de ese establecimiento comercial también fue tapado con bolsas plásticas para que la tinta y pintura que tiren no vaya a dañar el letrero. Entonces, las poquitas ganas, eso es madera, madeflex que tienen ahí para que no, parece como si fuera corcho, pero es una madera durísima, intentando defender la fachada de. Esperemos y seguramente mañana haremos en este mismo programa un resumen de cómo quedó esas fachadas. ¿Cómo fue todo eso? Y cómo se desarrolló esto. Esperemos que hoy se sepan comportar. Esperemos que así sea. No le perdamos la fe a eso, a que sepan protestar de una manera pacífica. Señores, 7 de la mañana, 24 minutos, 7:24. No tienes nada más por contar. Por ahora no. De pronto algún cumpleaños que se me esté pasando. ¿Quién cumpleaños un 21 de septiembre? ¿Quién? No sé. Seguramente por ahí alguno de nuestros conocidos o amigos hoy esté celebrando un día más de esta fecha tan bonita. Iniciando la semana. Qué rico. ¿Cómo les fue? Sí que cumpleaños. ¿Cómo les fue? Ya casi viene el cumpleaños de Miguelito, ya viene el cumpleaños de Laurita, ya viene el cumpleaños de Mireya, ya casi en estos días también. Sí, creo que es en junio. Ya en estos días. Sí, no, todavía falta. Muy bien, sí. En pandemia cogió el cumpleaños de Diana. ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Qué hice el fin de semana? El fin de semana estuvimos... Los televidentes. Ah, los televidentes. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron este fin de semana? Y tú también. ¿Yo qué hice el fin de semana? Laborar y estudiar. No hice más. Nada más. No salí. No tuve tiempo para con nada. Tus amigos. Ah, ok. ¿El domingo? Mis amigos... no, el domingo, ayer. Estuve laborando... con mi coequipero Miguel Toro y Raúl Escano. Estuvimos ayer hasta eso de las 2 de la tarde laborando. Y después, como me había trasnochado estudiando, hice esto. Para la casa ya, y a dormir. A dormir. ¿Sí? Y a mimir. Ahí vi un meme de ayer. El meme me lo mostraron, pero alguien me lo interpretó. Sí. Un chiquitín de 10 años que dice, nosotros los hombres no decimos me voy a mimir, nos mimimos y ya. ¿Y entonces qué dice? Sí. Nos mimimos y ya. ¿Y ya? Yo lo vi, ay no. Señores, nada, 7 de la mañana, 25 minutos, vamos a una pequeñísima desconexión, ya volvemos, quietecitos ahí, cuando regresemos estaremos con... Con la frasecita, porque no se puede perder la frase. Sí. Y con muchas más cosas que más adelante les estaré. Los resultados de las loterías. Alguien me dijo, ay, no me pierdo los resultados. Una ganadora que tuvimos el sábado aquí en la parranda, en la cantina parrandera, me dijo, no me pierdo las loterías. Doña, ay, no me acuerdo el nombre de la señora, pero que estuvo aquí reclamando premio el día sábado. Ah, no. Okay. Bueno, y me dijo, ay, saludos a la niña. Supongo que la niña, no sé si me quedó la duda si estaba entre Mireya o Laurita. También me habló que le encanta ver el noticiero. Dijo, madrugo a ver el noticiero para saber qué pasó hermosa. En La Dorada. Muy bien. Abrazos para nuestros televidentes. Todos son importantes. A todos les tenemos el mismo cariño. Y bueno, nada. Vamos a la pequeña pausa y ya regresamos con más de nuestro magazine. Mañaneando. Ya volvemos. Separaron las clases, pero las ganas de enseñar y aprender siguen latiendo. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca. Porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Bienvenidos a la concesión Alto Magdalena. Pertenecemos a la primera ola de concesiones 4G. Socios constructores, Pavimentos Colombia, Mario Huertas Cotes, MECO e Ingeniería de Vías. Tenemos a cargo el corredor vial que conecta al sur con el norte del país, desde Flandes hasta Puerto Salgar. Un recorrido vial de 190 kilómetros que incluye actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación a calzada sencilla con una inversión de 1.7 billones.
Estamos en la finalización de la glorieta que conecta a Puerto Bogotá, Nuevo Puente de Honda, Ruta Nacional 50 raya CN04, mejoramiento vial de 3 kilómetros. Y la entrega de la glorieta Norcasia para tener todo el corredor en operación y mantenimiento. Con estas obras, reducimos los costos operativos y optimizamos los tiempos de viaje de 4 horas a 2 horas y media a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Generamos condiciones de confort, transitabilidad y seguridad para el usuario de la vía. Al transitar por nuestro corredor vial, acceda a servicios gratuitos de carro-taller, ambulancia, grúa y el acompañamiento permanente de la Policía de Tránsito y Transporte. Línea de atención de emergencias, 321-973-8507. Concesión Alto Magdalena, porque nuestro compromiso es con usted. Centro Comercial Dorada Plaza, el único lugar que lo tiene todo, se encuentra totalmente reactivado. El Centro Comercial te invita a conocer nuestros diversos locales y diferentes productos. Cuenta con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por la ley. Los invitamos al Centro Comercial Dorada Plaza, porque estamos más vivos que nunca. Centro Comercial Dorada Plaza. Es tuyo. Y es nuestro. Bienvenidos. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne reabre sus puertas. Con los más rigurosos protocolos de bioseguridad. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Con el sabor de siempre. Ubícanos en la terraza del Comité de Ganaderos. Carrera Segunda, calle 16, esquina. Domicilios y reservas al 310-453-0049 o al 321-830-3288. De Morir Carnes al Carbón de Leña, el placer de una buena carne. Salir a pagar los servicios con tu mejor amiga, volver por fin al trabajo, un sábado con tus vecinos, celebrarle los 50 a tu papá. Una ligereza en cualquiera de estas circunstancias y tus seres queridos podrían sufrir las consecuencias. No te relajes, el coronavirus sigue siendo una amenaza real. En esta nueva fase, no bajemos la guardia. Entre todos podemos cerrarle el paso al coronavirus. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. En La Dorada hay un lugar exclusivo para comprar joyas. Dayro, taller y joyería. Somos fabricantes de los más exclusivos diseños de joyas en oro y plata, argollas para matrimonio, anillos de grado y anillos de 15 años. En Dayro encuentra variedad de accesorios en plata y acero. Además, somos distribuidores de relojería Yes y Tempus. Reparamos todo tipo de joyería, recibimos todas las tarjetas de crédito y tenemos sistema de separado. Ubíquenos en la carrera sexta número 1308 o comuníquese al 313-538-9133. Dai Rob, taller y joyería en La Dorada Caldas. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Alquilamos andamios para su obra de construcción o necesidad. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M de Guillermo Mendoza. De regreso estamos, 7 de la mañana, 31 minutos, 7:31. Buenos días para todos nuestros televidentes que a esta hora nos acompañan en nuestro magazine. Mañana. ¿Tenemos la frase para hoy? Tenemos la frase para el día de hoy. Vamos a conocer entonces esa frase para mentalizarnos más. Es cortica, es siempre la hablamos, siempre sí. La hablamos. Vamos a hablarla. A ver. ¿De qué las se trata? Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal a los demás. No. El mal es una cosa para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa. ¡Oigan! ¡Oigan! Repíteme esa frase. Y es verdad. Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal a los demás. El mal es una cosa para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa. Si usted es una persona correcta, si usted es una persona de buen proceder, usted ni siquiera va a tener en cuenta esta frase, porque usted no está pendiente de hacerle el mal a nadie. Recuerde que el que está al lado es su prójimo.
Entonces usted no le hace mal a nadie, ni hablando mal, ni haciéndole algún tipo de maldad, ni criticándole, ni metiéndole cizaña. Nada, usted vive su vida y seguramente eso hace que usted viva rozagante, feliz. Enfóquenme a Laurita, siempre está con una sonrisa y ya. Hay una frase que viene acompañada de esa otra. ¿Cuál? Y quedaría muy clara el, pónganme la frase en pantalla, y vendría siendo el, no te detengas a tirarle piedra a cada perro que te ladre. Porque si lo haces, nunca llegarás al destino que tienes programado. ¿Qué pasa? Cuando tú te quedas escuchando las sátiras, las mentiras, la cizaña de otro, oiga, sí fijo, sí se fijó, ¿no? La hija de Doña Magola, ¿no? ¿No? Sí. Uy, es que... No, mírela, no, esto más fufurufa que... No. Ey, mírela, eso llega tardísimo. Ustedes no saben si llega tarde porque está trabajando, porque está estudiando, por cualquier otra cosa. Simplemente viven metiendo cizaña. No, mire, lo compró carro nuevo. Eso debe ser que está traqueteando. Usted no sabe cuál es la deuda que esa otra persona tiene en el banco. O los ahorros. Y cuál es ese esfuerzo con el que compró. En vez de estar chismoseando, esa otra persona se puso, fue a trabajar juicioso o juiciosa y se compró un carro porque quiso comprarlo. Se compró una moto porque quiso comprar, porque se quiso dar ese gusto y trabajó lo suficiente para poderla tener. ¿Cierto? Mírela, no, sobre el segundo piso de la casa, ¿quién sabe qué le está revolviendo? Pues le está revolviendo esfuerzo, trabajo, tesón, entusiasmo, dedicación, ¿cierto? Las personas felices, Laurita, no pierden el tiempo haciendo el mal a los demás, ni hablando mal de los demás, ni pensando qué está haciendo el otro. Ay, no, mire lo que está haciendo la competencia, ¡copiémonos! Uy, mírela, uy, no, mire qué hicieron, ¡hagamos lo mismo! Porque a veces hasta les queda idéntico. Yo creo que estamos pensando lo mismo. Sí, y de los mismos, ¿cierto? El mal es una cosa de gente infeliz, de gente frustrada, de gente mediocre que les toca copiarse para poder parecerse, si tú pero estás no feliz, hacer igual. No tienes tiempo para de pronto hacerle el mal a alguien. No tienes tiempo ni siquiera para fijarte en qué hizo el otro. Exacto. ¿Cierto? No tienes tiempo. O sea, nada. Tú estás feliz, tú estás viviendo lo tuyo y ya. Exacto. Que a usted le es feliz ponerse pantalones apretados, póngaselos. Que usted es feliz colocándose un pantalón bota campana de rayas, de esos que se usaban por allá en los 80s, póngaselo. Que usted es feliz comiendo espinacas, cómalas. Sea feliz, ¿cierto? Sea feliz con lo que usted lo hace feliz. No mire para los lados, a que al vecino le va bien. Felicitaciones. Que al vecino le va mal, qué triste, ojalá le vaya bien, ya. Que el vecino progresó y compró cosas, interesante, es el esfuerzo de él. Él no se puso a mirar a los lados, él trabajó juicioso y ahora lo está disfrutando. Que se fue de viaje otra vez. Seguramente tuvo el esfuerzo, pero sobre todo la constancia y la dedicación para ahorrar o ir pagando ese viaje y ahora se fue de viaje. Se fue para Disney, se fue para Europa, visitó a la tía que vive en Miami. Fue el ahorro y el juicio que tuvo él. No se puso a mirar qué era lo que hacía el vecino, la vecina, qué. No, simplemente no miró hacia los lados. Eso es lo que hace la gente feliz. No está pendiente de las cosas de los demás para hacer el mal. No una persona feliz. Nunca tampoco está pensando, Laurita, en hacer o tomar ventaja. Nunca está pensando en cómo ponerle la zancadilla a los demás. Nunca está pensando en el CBY. Bueno, yo le digo, pero ¿cómo voy yo ahí? Nunca, esas personas no viven pensando de eso. A veces lo hacen hasta sin cobrar. Oiga, pero ¿y usted hace? Y me hizo un favor después, y no le tengo que pagar nada. No, tranquilo. Tranquilo, que eso, las bendiciones me llegan después. Entonces esas personas les va bien, progresan, tienen abundancia porque no viven pensando en el mal. Ni se les ocurre siquiera. Por eso es que a esa gente le va bien. Por eso es que esa gente progresa. Y tú has visto que hay gente que dice, oiga, esa gente se mete en unos negocios, hace una cosa, hace la otra y no se le ve la plata, no le luce. Porque siempre viven pensando en la trampa, viven pensando en el mal del otro, en la envidia, y por eso no les luce la platica, por eso nunca se les ve el progreso. Los ve uno desde chiquiticos, yo los veía, y ahora de viejo los veo en las mismas. En el mismo ser, porque siempre están pensando es
en los demás, en vivir la vida de los demás, no la de ellos. Por eso no avanzan, por eso no progresan, por eso no se les ve, no les luce. Ojo, y pasa en todos los campos y todos los aspectos. No, y la felicidad no es algo, bueno, hablando de la frase, la felicidad no es un destino o algo al cual llegar, ¿sí me entiende? ¿No me entiendes? Sí, te entiendo. ¿Cómo haces? Okay. Sí, no es un destino o es un lugar al cual llegar. No, la felicidad lo tenemos nosotros, o sea, tomamos nosotros. De pronto no es una relación, de pronto no es un trabajo, un nuevo trabajo, o una nueva ciudad, o plata. Sí. No, la felicidad está en nosotros. Mira, en la felicidad. Lo que queremos vivir. O y, sea, es, si yo... y tú misma das la respuesta a algo que voy a decir. La felicidad es un cúmulo o un complemento de muchas cosas. A ti te hace feliz tu pareja, pero también te hace feliz tu familia, te hace feliz tu trabajo, te hace feliz tu estudio, ¿cierto? Te hace feliz visitar a los abuelos. Sí. Es un cúmulo de muchas cosas y vives feliz, ¿cierto? Es que la felicidad es un estado mental, o sea, exacto. Tú dices, no, es que hoy estoy frustrada, pero si cambio esa mentalidad ese chip, y cambio ese estado, yo no, pero ¿por qué? ¿Va a estar feliz? ¿Por qué? Sí, debo vivir mi vida, entonces... Sí. No, dejemos eso. Y no es que uno desayune payaso, ¿no? Pero es mejor con una sonrisa. Con una sonrisa puedo comprar, dice una canción por ahí. Mira, tú sabes, o ustedes, televidentes que están del otro lado de la pantalla, ¿saben cuándo va a ser ese último día? ¿Tú no lo sabes? Sabemos. No. Seguramente usted no sé, que está al otro lado joven, de la pantalla. Pero no sé. No sabes cuándo. ¿Qué le puede ¿cierto? Pasar a uno? No sabes cuándo. Mire, ella que está ahí así, interpretando señas, tampoco sabe cuándo es ese último día. Usted que está allí, el señor que llegó a surtir ahorita allá en su tienda, tampoco sabe. Entonces, lo mejor para eso es que usted viva feliz todos los días. Trate de hacer las cosas bien para usted, no para agradarle a los demás, ni siquiera a su familia. Hágalas para que usted se sienta bien, usted solito o solita. Siéntase bien. Si le dieron ganas de comer algo, cómalo. Si usted siente que lo hace feliz, eso que está pensando hacer, hágalo. Y viva feliz, porque vida solo hay una. Y no sabemos cuándo se nos va a terminar. Entonces, vívala feliz, rozagante. Que cada vez que lo vean a usted o lo recuerden a usted, usted tenía, enfóquenme a Laurita, una sonrisa así. Siempre. Que oiga, siempre eras alegre, que claro, de pronto... Siempre tenía un chiste para contar, sí. Siempre tenía una anécdota buena, siempre lo veíamos con una sonrisa o lo vemos con una sonrisa. He escuchado... Eso contagia. A una amiga que me dice, a ella nunca se le ve lo triste. Pues, me... Y así lo estés, otro, no lo así, proyectas. Sí, exacto. Y no, nunca estés... Estoy afligida, triste, afligida. Mire, la dejó el novio, mire, hace 3 días la dejó el marido y está sonriente. No, bueno, pues a veces pues, no, sí es, como es, que es simbólico, ¿no? A veces sí como que, a veces no están, todos los días tampoco son como de... Por eso, pero no desayunamos de sacar, payaso, ¿no? Exacto, uno trata como de, ¿no? ¿Por qué estar mal? No, ¿y por qué voy a estar mal? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tengo de estar mal? ¿Ves? Ahí está. 7:41, 7:41 y ahí está entonces para que ustedes lo tengan en cuenta, pero sobre todo pónganlo en práctica, ser felices. Vamos a ser felices en esta vida. Les repito, ¿cuándo es ese último día? ¿Cuándo es ese último día? Usted dice, no, mañana, a partir de mañana. No, a partir de ya. Ya. ¿Cierto? No deje para mañana lo que puede hacer pasado mañana. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Lo que puedes hacer come, ya. Come, disfruta. Pásala bien, que sí. Si vas a salir a tomar alguito con tus amistades, con tu pareja, con tu familia, pues sal, no te niegues porque muchas veces nos podemos arrepentir de algo que no hicimos antes. Ay no, yo por qué no fui a ese paseo que estaba súper bueno. Yo por qué no dije, o por qué no le dije, ¿cierto? ¿Cuántas veces no hemos visto por ahí papás que no hablan con sus hijos, ¿cierto? Y, oiga, yo porque nunca le dije, oiga, le amo o te amo, ¿cierto? ¿Hace cuánto usted no le da un besito cariñoso a su esposa? ¿Hace cuánto usted no da una caricia a su esposo? ¿Cierto? Se han metido, se han vivido esta frase de, él ya me conoce de hace 10 años, vivimos casados.
¿ya para qué me arreglo? No, gravísimo error. Grave error. Todos los días tiene que ser un renovarse. Trate de estar bonita todos los días, dentro de sus posibilidades. No estamos diciendo que vaya y se gaste la plata que no tiene en maquillaje y ropa, no. A ti no te pasa que en tu casa, bueno, tú vives con tu mamá. Sí, yo. Pues a veces dicen, o te arreglas para estar en casa, ¿no? Uh-huh. ¿Y para dónde va? Sí, no para porque ningún lado. A mí me pasa... Mira, que mi hermano me arreglo y pues me pinto me... Sí. ¿Y para dónde va? Yo no, para estar aquí en mi casa no voy puedo para arreglar. La cocina no me puedo arreglar, no, sí. Para estar acá. Exacto. Y me ven y usted para dónde va. ¿Y usted para dónde va? ¿Y no, con permiso de quién va? Muy y bien. Es verdad, mi mamá a veces también se arregla y se y yo está. Que cuando fue el viernes, ajá, se arregló muy de noche, en la nochecita. Y yo, mami, ¿para dónde va? ¿Y a usted para dónde no, va? Aquí en la casa. Y yo, entonces, ese tipo de cosas, cuando, por ejemplo, el esposo se convierte, como ya tienes, entre comillas, cree que es dueño de las vidas que están alrededor suyo, es decir, su esposa, sus hijos, ¿cierto? Sí. No hay por qué arreglarse. No hay por qué cuidarse. Queridos amigos, hasta cierto punto la barriga es querendona. Después ya no. ¿Cierto? ¿Hace cuánto no hacen un ejercicio para desbastar esa barriga, querido amigo pocholero? ¿Cierto? ¿Hace cuánto no comparte usted una, no sé, una salidita a caminar? No necesariamente tiene que ser a irse de compras o irse a almorzar a algún lugar o comer. No, salga y dése una vueltica, así sea en el barrio, con sus hijos y su esposa, cójala de la mano, siéntase orgulloso. Si usted no lo hace, esposos o esposas, tenga la plena seguridad que alguien está anhelando querer dar una vuelta con esa otra persona. Sí. Tenga mucho cuidado. Eso que usted cree que ya tiene asegurado, llámese esposo o esposa, o novio o novia de ya hace mucho tiempo, es verdad. Otra persona estaría anhelando darle un besito, llevarla de la mano o llevarlo de la mano, ¿cierto? Entonces, cuide y conserve si realmente usted ama a esas personas, a esos seres queridos. Quiera a sus hijos y hágaselo sentir. Que sea un verdadero tesoro. Exacto, su esposa, ¿se acuerda cuando usted antes le decía, oh, mi amor, ven y duérmete en mi brazo? ¿Cierto? Ya después de 10 años, ¡hola, quite que se me durmió el brazo! ¿Cierto? Tenga en cuenta, esos pequeños detallitos pueden hacer la diferencia. ¿Hace cuánto le llega a usted con un dulcecito a ese ser querido, esposo o esposa? Sobre todo ahí, ¿cierto? Porque ya llevan 10, 15, 20 años de casados. Ustedes no saben lo maravilloso que podría ser y lo transformador que podría ser llegar con eso, ¿no? Y esposa, sépalo asimilar y aceptar, ¿no? Porque... ¿me trajo flores? Eso debe ser que la moza hoy no lo recibió. Y está rarísimo. Entonces, correcto. Sí, está muy raro. Usted nunca trajo nada. No, nunca, nunca. ¿Y hoy? Entonces, no. Y hay que cambiar ese chip. Señoras, no es porque usted lleve 10 años no se tenga que arreglar, ¿cierto? Arréglese, póngase coqueta, véase bonita, sexy para su esposo o esposa, ¿cierto? Y ustedes, caballeros, también. ¿Cierto? De vez en cuando, pónganse claro, sexys, tito. Que su esposa vuelva y se reenamore de usted, que le diga gordito, lindo, venga para acá. Pero, y le acaricia la pancita. Exacto, ¿sí? Un pellizco ahí en ese traste, carajo, que le diga, ¡es mío! ¡Ah! Ese tipo de cosas, aunque no parezcan, reactivan esos cariños que hay. Pero cuando usted, su esposa, más parece que fuera esa prima lejana. Viven juntos, duermen en la misma cama, pero llevan meses en que ni se hablan. Ah, no. No, ¿cierto? No, no. ¿Qué hubo? ¿Qué hay? ¿Qué hay entre esposos? ¿Cierto? Entonces, ole, oiga, ¿usted no tiene una plática por ahí que me preste? No. No, se tratan en serio, como primos lejanos. No. Como seres que a veces hasta se ven eso más afectuosos feo, y cariñosos es con los vecinos. Que consigo mismo. Ojo ahí, y ojo ahí, que usted no se convierta en ¿qué? En luz de la calle y oscuridad en la casa. Ojo con eso. Hombres y mujeres, porque eso el ahora es parejo, ¿cierto? Trate de compartir
también con sus seres queridos y de respetar espacios, porque a veces hay que compartir, no solo con su esposo y esposa las 24 horas, porque ellas se atosigan, no sé. Eso es como cuando usted come, como cuando usted dure una hora comiéndose un mismo arequipe, se va a hastiar. Es que... Tenga espacios, oxigénese. Yo digo, si hablan todo el día o están en casa todo el día, bueno, listo, van a sus trabajos y así, pero mantienen hablando todo el día. En la noche, pues... ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? ¿No? ¿Qué hizo hoy? No, pues estudié contigo. No, o sea, no se sabe de qué hablar. Entonces es como muy, se vuelve cansador, se vuelve como que muy... Monótono, sí. Uh-huh. Entonces no cambia ni nada. Entonces es aburridor, es feo. Pero siempre y cuando haya amor, uh-huh, el amor todo lo puede. Todo lo puede. Reactívelo y no lo deje morir, ¿cierto? Muy bien, para que lo tengan en cuenta, señores. Y valore el esfuerzo de los demás. De los demás es su pareja. El amor no solo se representa en picos, caricias, sino también en hágale, usted puede, vamos, hagámosle con toda, ¿qué necesita? ¿En qué le ayudo? ¿Es cierto? ¿Hace cuánto no recibe esa frase de apoyo de ese ser querido, de ese ser que proclamó algún día amarle? No, yo voy a estar contigo hasta el último día, ¿cierto? Que los vea uno al año y no, ya no me la aguanto. Ay, qué pereza. No, ya está. Uy, estoy que me separo. Y otros. Pero la culpa, analice bien, porque de pronto la culpa puede ser suya. Uno nunca sabe, ¿cierto? Uno siempre quiere mirar hacia afuera, pero mire hacia adentro también. Hace una retrospectiva ahí mirando. Muchas veces se ven los errores de los demás. Los demás son lo malo. Yo soy perfecto. Y ahí es donde está el error. No, tampoco. Todas las personas tampoco son perfectas. También tienen sus errores. Sí, señora. También tienen sus cositas y hay que cambiar. Sí, es de bien y es para bien, bien, hay que cambiarla. Muy bien. Y tomar consejos, obviamente, tomar consejos de las personas que de pronto... Consejos buenos, ¿sí? Oye, hablando de consejos y cambiando ya de tema, para ahondar, que si no ahí nos quedamos ahí hablando de cómo ser el matrimonio perfecto y ni tú ni yo somos casados, ¿cierto? Entonces, nada, vamos a cambiar de tema. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Has escuchado tú alguna vez de alguien que le diga, oiga, usted está muy bonita, puede servir como para modelo? ¿Cierto? Puede ser. Oiga, viendo que usted está muy bonita, le voy a presentar unos amigos y usted podría ganarse una plata en una oferta interesante de trabajo. Puede hasta ganar mucho más de lo que un lado de trabajo normal le puede dar en un mes, usted lo puede ganar en una semana. Raro ahí. De eso tan bueno, ¿sí dan tanto? Tenga mucho cuidado, sobre todo y enfocado hacia las niñas, pero puede pasar en cualquier persona, ¿no? Sobre todo a las chicas. Pero se ve como más en... A las niñas, sobre todo. Va enfocado hacia las niñas, que se dejan vislumbrar porque una academia de modelaje, un empleo en el exterior, y a veces vemos niñas que... Y sobre todo se aprovechan de las niñas que son de escasos recursos, que quieren ganarse la vida muy fácil, y a veces no visualizan que puede ser un problema de tallas mayores. ¿Por qué digo esto? Te voy a contar y lo voy a acompañar. Cuéntame. De una imagen donde dice que capturan en la ciudad de Bogotá a una banda señalada de torturar y explotar sexualmente a niñas entre los 14 y 19 años de edad. Bien, el grupo delincuencial conocido como Los Verdugos, imagínate el nombrecito que les pusieron, estaba integrado por dos venezolanos y dos colombianos que cometían los vejámenes que querían en un bar de la capital del país. Al parecer, tres sujetos y una mujer atraían a las niñas de barrios... entre comillas marginales, de escasos recursos, al sur de la ciudad, pero esto se puede dar en cualquier ciudad, tenga en cuenta, con falsas ofertas de empleo, ¿sí? Así, cuando ellas aceptaban, terminaban siendo secuestradas y obligadas a diferentes vejámenes, a sostener relaciones con personas que ellas no querían y que no tienen la edad para estar en ese tipo de cosas. No. Pero como estaban obligadas y torturadas, ¿bien? Los señalados solamente les pagaban a las niñas el primer mes de trabajo.
para entrar en confianza. Y después las usaban para explotarlas sexualmente, grabarlas y torturarlas de manera física y psicológica. Es decir, se aprovechaban en todos los sentidos de ella. Una de las víctimas habría denunciado a un cliente, ¿cierto?, de manera secreta, la venta de licor adulterado. Ella, trabajando a las malas en un bar, le dijo a uno de los clientes: tenga cuidado que ese licor puede ser peligroso, es adulterado. Pues uno de estos pillos que están ahí en pantalla se dio cuenta del hecho y, Dios mío, si le ha ido mal a esta pobre niña. Ay, Dios mío. Una de las víctimas habría denunciado la venta de licor adulterado a uno de los clientes del lugar. Pero cuando los delincuentes se enteraron, la agredieron usando pinzas y taladros para torturarla. Bien, como aparece en algunas de las grabaciones difundidas por informativos de la capital, los sujetos agarraban a las niñas, les cortaban el pelo, las insultaban, las agredían usando herramientas de tortura. Dios santo, todos los vejámenes habidos y por haber con estas niñas. Gracias a testimonios de algunas de las víctimas de esta zona y las grabaciones de cámaras de seguridad del sector allá en Bogotá, se dio con la captura de los aparentes implicados de este hecho. La policía incautó celulares de estos delincuentes y así obtuvo grabaciones que aparecían en estos celulares, donde torturaban a las niñas, donde mostraba y quedó evidenciado en teléfonos de estos bandidos cómo era que las torturaban. Bien, ahora estos detenidos serán procesados por los delitos de tortura, trata de personas y por inducir a menores de edad a la prostitución, concluyeron las autoridades. Mucho cuidado, niñas, no se vayan a dejar endulzar el oído y por más una... Y más que son las más jovencitas. Sí, o sea, niñas de 14, 15 años, 19 años, incluso personas que sé de mucha más edad, 25 años, que a veces se dejan vislumbrar porque, oiga, usted podría estar ganando un par de milloncitos en una semana. Uy, usted al son de plata, usted dice, oiga, eso suena bueno, camine. Y camine, es que usted después no sabe si eso tenga... Si ese viaje tenga regreso. Ay, no. Mucho cuidado, papás, hablen con sus niños, con sus niñas, porque esto pasó con unas niñas, pero puede pasar con un niño varón de 15 años, de 16 años, ¿cierto? Que a veces por querer ganársela fácil, terminen obligados a hacer cosas que ellos no quieren. No quieren, y además pues unos niños. Son niños, inocencia, pero también son personas. Y ojalá a estos pillos delincuentes les caiga todo el peso de la ley. La verdad es que sí se lo merecen. Se merecen un castigo mayor. 7:56 minutos para que usted lo tenga en cuenta y para que abra el ojo. Ya regresamos. Para que hable con sus hijos, porque también... Sí, hable con ellos, socialícelo. Es bueno el diálogo. El diálogo. Bueno, 7:56, vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de nuestro magazine. Mañaneando. Ya volvemos. Separaron las clases, pero las ganas de enseñar y aprender siguen latiendo. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca. Porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Bienvenidos a la concesión Alto Magdalena. Pertenecemos a la primera ola de concesiones 4G. Socios Constructores, Pavimentos Colombia, Mario Huertas Cotes, MECO e Ingeniería de Vías. Tenemos a cargo el corredor vial que conecta al sur con el norte del país, desde Flandes hasta Puerto Salgar. Un recorrido vial de 190 kilómetros que incluye actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación a calzada sencilla con una inversión de 1.7 billones.
Estamos en la finalización de la glorieta que conecta a Puerto Bogotá, nuevo puente de Honda, Ruta Nacional 50 raya CN04, mejoramiento vial de 3 kilómetros. Y la entrega de la glorieta en Orcasia para tener todo el corredor en operación y mantenimiento. Con estas obras, reducimos los costos operativos y optimizamos los tiempos de viaje de 4 horas a 2 horas y media a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Generamos condiciones de confort, transitabilidad y seguridad para el usuario de la vía. Al transitar por nuestro corredor vial, acceda a servicios gratuitos de carro taller, ambulancia, grúa y el acompañamiento permanente de la Policía de Tránsito y Transporte. Línea de atención de emergencias 321-973-8507. Concesión Alto Magdalena, porque nuestro compromiso es con usted. Centro Comercial Dorada Plaza, el único lugar que lo tiene todo, se encuentra totalmente reactivado. El Centro Comercial te invita a conocer nuestros diversos locales y diferentes productos. Cuenta con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por la ley. Los invitamos al Centro Comercial Dorada Plaza, porque estamos más vivos que nunca. Centro Comercial Dorada Plaza. Es tuyo. Y es nuestro. Bienvenidos. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne reabre sus puertas. Con los más rigurosos protocolos de bioseguridad. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Con el sabor de siempre. Ubícanos en la terraza del Comité de Ganaderos. Carrera Segunda, calle 16, esquina. Domicilios y reservas al 310-453-0049 o al 321-830-3288. De Morir Carnes al Carbón de Leña, el placer de una buena carne. Salir a pagar los servicios con tu mejor amiga, volver por fin al trabajo, un sábado con tus vecinos, celebrarle los 50 a tu papá. Una ligereza en cualquiera de estas circunstancias y tus seres queridos podrían sufrir las consecuencias. No te relajes, el coronavirus sigue siendo una amenaza real. En esta nueva fase, no bajemos la guardia. Entre todos podemos cerrarle el paso al coronavirus. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. En La Dorada hay un lugar exclusivo para comprar joyas. Dai Rob, taller y joyería. Somos fabricantes de los más exclusivos diseños de joyas en oro y plata, argollas para matrimonio, anillos de grado y anillos de 15 años. En Dai Rob encuentra variedad de accesorios en plata y acero. Además, somos distribuidores de relojería Yes y Tempus. Reparamos todo tipo de joyería, recibimos todas las tarjetas de crédito y tenemos sistema de separado. Ubíquenos en la carrera sexta número 1308 o comuníquese al 313-538-9130. Dai Rob, taller y joyería en La Dorada Caldas. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Alquilamos andamios para su obra de construcción o necesidad. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, de Guillermo Mendoza. A esta hora de la mañana continuamos con nuestro magazine Mañaneando. Señores, decimos buenos días para los que apenas se están conectando con nosotros. Saluditos a la gente que nos ve a través de Facebook Live. Esta hora de la mañana pues compartimos con ustedes y les decimos buenos días. Hasta ahora, a esta hora de la mañana ya están en su trabajo. Sí, Pirilí. Ya están en su lugar de trabajo, sí. Y que están pues de pronto viéndonos, pues sí. Muy buenos días también a ellos. Saluditos a María del Carmen Salazar, a Olguita Murillo y bueno, a todos los que nos ven a esta hora a través de el Facebook Live. Facebook. Sí. También nos pueden seguir en TikTok. Sí, también. ¿En dónde más? Vamos a grabar TikTok para que no se nos quede atrás, oye, la tarea. Sí, porque. Sí. Y también, TikTok. Bueno, saluditos a la gente que nos ve a través de Instagram, ¿cierto? En o Instagram. A través de la página web del canal, que es www.canalvisiondorada.com.co. Si ahí tienen está. Duditas o algo así, pueden escribir al número telefónico del canal, que es 311-662-30. Total. Dudas, cosas que tengan por preguntar.
Nosotros se la responderemos. Sí, señores. Ahí está, 8:02, llega el momento de conocer los resultados de las loterías. ¿Cómo le fue a Mireya jugando chance este fin de semana? Ella salió disparada porque dijo, me lo gané. Le dije, ¿se ganó el chance? Y dijo, no, un jefe que tengo, me lo gané. Y entonces salió disparada. Muy bien, señores. Tiempo de conocer los resultados entonces de las loterías a esta hora de la mañana. Mire, loterías que jugaron el pasado sábado y el pasado domingo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, de conocer las loterías que ganamos. Juega con nuestros sentimientos. Sí. Ay, no, Mirellita. Sí, jugó con... Yo dije, ahora sí ya ahora va a gastar. Sí, y no, fue que nos me gané, vamos, un jefe. Me lo gané. A un restaurante. Sí. Arrancamos con loterías jugadas el pasado sábado y arrancamos con... Con la Caribeña Díaz, su número es 3790-3790. El Sinuano Díaz, 4465. Seguimos con la Caribeña Noche, su número es 3086-3086. La Lotería de Boyacá, su merced, 8121 de la serie 170, 8121. Seguimos con El Dorado Noche, su número es 2399-2399. Avanzan las loterías y conocemos el resultado del Cafeterito Tarde, 4741-4741. Seguimos con El Motilón Tarde, su número es 9032-9032. Resultados de las loterías jugadas el sábado, tenga en cuenta, el sábado 19. Y aquí está el resultado de la culonadía. 4267-4267 es el resultado de esa buena lotería. Continuamos con la Fantástica Díaz. Su número es 9259-9259. Nos vamos hacia el sur del país. Lotería del Cauca 9320-9320 de la serie 128. Continuamos con el Chontico Díaz. Su número es 2687-2687. Resultados que ustedes pueden revisar en sus diferentes plataformas digitales. Chontico Noche 6531-6531. Continuamos con el Pija Oro, su número es 2729-2729. Resultados de la Lotería Fantástica Noche 7337. 7337 es el resultado de la Fantástica Noche. Esa era la Fantástica Noche. Seguimos con el La Paisita Díaz, su número es 1480-1480. El Motilón Noche 7484-7484. El Motilón Noche. Continuamos con el sorteo del Dorado Mañana. Su número es 4459-4459. El Cafeterito Noche 5492-5492. El Sinuano Noche, su número es 3509-3509. 6935, el Paisa Loto, 6935. Continuamos con el Paisita Noche, su número es 4189-4189. La Antioqueñita 2, 4843-4843. Uh-huh, Antioqueñita 2. Antioqueñita. Seguimos con el sorteo del Dorado Tarde, su número es 6972-6972. La Antioqueñita 1, 6510-6510 es el resultado de esta lotería. Te tocaron todas las antioqueñitas. Me tocaron todo, ojalá. Las antioqueñitas. Seguimos con el Astrosol. Su número es 2779-2779 de la serie Aries. Y cerramos el sábado. Resultados del sábado con el Astroluna. 6490-6490 de la serie Capricornio. Y así cerramos los resultados del pasado sábado. Rápidamente nos desplazamos al día siguiente, es decir, los resultados jugados la noche anterior, el día domingo. Ayer. ¿Jugó usted? Sí, porque si no jugó, ¿cómo hacemos? Si no jugó, pues siga jugando. Sí. Esos son los resultados del día 20 de septiembre, o sea, la noche anterior. Y continuamos con el Cafeterito Noche, su número es 3199-3199. El Sinuano Noche 8718-8718, el Sinuano Noche. La Fantástica Noche, su número es 1133-1133. ¿Cómo sería la Fantástica Noche? En la playa. Sí. Ya, no digo más porque... ¿Solo playa? No, por eso digo, no digo más, hasta ahí queda porque... ¿Y el Sinuano Día? ¿Y cómo sería un Sinuano Día?
Un sinuano día. Pues sería con el 50-59. 5059 es el resultado de esta lotería, el sinuano día. Continuamos con el Pija Oro. Su número es 0580-0580. El Motilón Noche 0064-0064. Con estas loterías. Continuamos con la Caribeña Noche. Su número es 5997-5997. Resultado del Dorado Noche, 8099-8099. Continuamos con la Antioqueñita 1, su número es 4810-4810. Tenga en cuenta que estos resultados fueron jugados el 20 de septiembre del presente año. La Antioqueñita 2, 5657-5657 fue el resultado de esta lotería el día de ayer. El día de ayer, para que lo tengan en cuenta. Seguimos con la Caribeña Díaz, su número es 9663-9663. 7877-7877 fue el resultado del Chontico Día. Chontico Día, seguimos con el Motilón Tarde, su número es 6398-6398. Paisita Noche 9808-9808. Chontico Noche, su número es 2390-2390. El Paisita Día 2507-2507 fue el resultado del día de ayer para el Paisita Día. Seguimos con el Astro Luna para finalizar. Su número es 1345-1345 de la serie Acuario. Ahí estaban los resultados. Esperemos que hayan tenido suerte, que hayan corrido con ese placer ganado de tener que ir a cobrar el día de hoy. Qué esfuerzo, qué sacrificio. Y que nos inviten. No sé, nos una malteada. Por lo menos que nos digan gané. Gané. Sí, que valió la pena tener los resultados. Uy, qué felicidad. Sí, qué dicha fuera. Bueno, esperemos que sí, que lo aprovechen bastante bien. Al máximo. 8, 9 minutos. Y que les caiga de perla. Oh, porque sí, muchas veces sí, se necesita, sí, pero no sí, la hay. Y se hacen un chancecito, no sé, algo de 500 pesitos y que... Así sean 200,000 pesos. Uf, qué dicha. Uno no los tiene y quisiera tenerlos. Mira pues, ahí está. Resultados entonces para que ustedes sigan jugando chance legal. Legal. ¿Tú sabes quién es Andrea Valdiri? Andrea Valdiri. Valdiri. Influencer. Algo así. Algo así. Sí. Bonita. Bonita. Atractiva. Hermosa. Está buena. ¿Qué pasa con Valdiri? ¿Qué pasa con la Valdiri? Andrea Valdiri. Ella hace poquito, pues, comenzó una relación. Sí. Y para amor y amistad le dieron un regalazo. No sé si tengamos el video, pero es un regalazo. Por ahí tenemos el video, veámoslo. ¡Feliz! Vamos a un viaje a la luna, al espacio. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your... A la una, a la dos, a la dos y a la tres. Se me dio la buena mitad. No, ¿a ti también te gustaría que te regalaran una moto de estas? Sí, ¿por qué no? O sea, si me la regalan. Móntate, móntate. Si me la regalan, bienvenida. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿El qué? El Sugar Daddy. Sí, el Sugar Daddy. Muy bien. No, no. Este fin de semana a Miguel le regalaron algo igual. De juguete. No. Las bombas. No, pero yo qué culpa, eso fue lo que le regalaron a él. Sí, bueno, sí, al menos sí, le regalaron sí, algo. Un amigo que tiene. Pues porque era el amigo en secreto. Sí, claro, sí, también. Señores, 8 de la mañana, 12 minutos. Ahí estaba. ¿Creen ustedes que dar un regalo barato podría enojar a la otra persona cuando se juega al amigo secreto? Es que muchas veces ponen condiciones, ponen, no, el regalo tiene que ser de aplicar este precio. Términos y condiciones. Exacto.
Pero no, no todo tiene que ser caro para hacer feliz al sí, otro. Así cuando tú llegas y regalas un bolso de esos que te costó como ciento y pico de mil, tú diste de regalo, ¿cierto? Y a ti te dieron. Y a ti te dieron un pañuelo. Ay, no. Ay, ya un poquito de raro. ¿Duele? Por eso hay condiciones, por eso ¿sí? hay... No, ¿qué? Esto y de esto. ¿Crees tú que sea más fácil dar un detalle físico? A ver, ¿cómo te explico yo? Por ejemplo, en esta época de amor y amistad se regala mucha ropa, sí. ¿Cierto? Entonces le regalaron una camiseta, un buzo, un polo, ¿cierto? O una blusa, según las chicas. Sí. ¿Sería mejor recibir eso o sería mejor recibir un bono? Para que tú puedas escoger a tu gusto y pues si de pronto el bono es de X cantidad de dinero y tú dices, ah, pero la blusa que me gustó vale 5,000 pesos más. Yo pongo los 5,000 chas y escojo a mi gusto ese detalle. O sería mejor el factor sorpresa de muestre a ver qué me regalaron. ¿Qué crees tú? ¿Qué sería mejor? Un bono. ¿El bono? Sí, pues. ¿Se aprovecharía más? Sí, porque pues quizás uno, bueno, uno tiene como el derecho, bueno, no sé, de escoger sí. lo que de pronto a uno le guste. Porque y que algo que va a terminar siendo bien utilizado. Bien utilizado. Ah, regalaste un buzo amarillo de rayas negras y esa otra persona eso como que... Ah, no, lindo. Ese que uno dice, gracias. Aunque bueno, no hay que ser... Pero no, pero porque pasa. Pero no, pasa. Sí pasa. Entonces yo digo que es mejor el bono. ¿Tú qué dices? Yo preferiría un bono. Un bono. Un bono, ¿cierto? ¿Qué sería mejor? ¿Recibir la plata, el dinero, cierto? De pronto en un sobre muy bonito, pero dentro viene... Toma, no encontré nada a tu gusto. Toma este sobre y en el sobre va X cantidad de billete. ¿Cierto? Cómprate lo que tú quieras. Entonces ya no es un bono, sino puedes comprarte unos zapatos, o un perfume, una correa, una corbata. Algo que esté a tu gusto. Unos van a Willy Joyas y compran algún detalle. Puede ser, ¿cierto? O prefieres mejor el factor sorpresa de te digan, ahí tienes esta loción bien sabrosa. Y tú la hueles y el perfume como que no es de los de tu gusto. Como que, ay, Dios. ¡Gracias! No me gusta ese olor. Podría ser, porque puede pasar. Tenemos que ser reales. No, lo que pasa es que a veces somos veces tan... muchas veces se necesita el dinero. Entonces yo entonces, digo que... ¡Ay, qué tan querido! Me regaló lo que necesitaba para el servicio del agua. Para el recibo del agua. Es como, ¿a ti te gustan regalar flores o peluches? Flores. Me gusta regalar flores y me gusta regalar... Me gusta regalar algo quemado. Por ejemplo... Si yo quisiera darte un detalle a ti, yo preferiría ir contigo a un almacén, escoge y yo lo pago. ¿Por qué? Porque casi no soy muy amigo de los peluches. Gustan y ese tipo de cosas, pero con un peluche, lo primero que van a hacer es romperlo cuando ya no tengamos nada. ¡Lo odio! ¿Cierto? Pero en cambio, de pronto, si voy y te regalo, voy contigo... Y escoge unos zapatos, o escoge una blusa, o escoge una falda, o un jean. Que sabes que te lo vas a poner hasta el cansancio porque fue a tu gusto. Pero algo que no, y que de pronto por allá, en una repisa lleno de polvo y telarañas. Pienso que no, pero hay de gustos a gustos, ¿no? Porque entonces, ¿de qué vivirían los almacenes de muñecos, detalles y peluches? Sí, es verdad. También, a veces también es bueno regalar eso, ¿cierto? Hay niñas que, aunque son muy maduras, siguen queriendo tener ese peluche. Pues eso no es como mi gusto. Ajá. Un peluche o una flor no es como mi gusto porque pues no. No, o sea, no es como para mí. Pero pues obviamente si tienen el detalle y así, pues bienvenido. Pero no sé, prefiero que o creo que es mejor como una cadenita o algo sencillito, pero pues que tenga como uno se la pueda utilizar o la puede utilizar en varias ocasiones. Uh-huh. Y porque una flor o un peluche, pues... Sí, sí, sí. O se marchita. Mi mamá siempre ha pedido que le regale una flor. Siempre. Siempre. Sí, sí, sí. Desde que tengo uso de razón, siempre ha pedido una flor. Explorer.
Sí, pero no, no se le ha podido conceder ese deseo. Es que es una flor explorer, entonces. ¡Caray! 8:17 minutos. Ahí está. ¿Qué 8:17. Les dieron ustedes, queridos televidentes, a su pareja, a sus amigos, a su mamá? Sí. ¿Por qué no? Porque también y el oye, amor. Y hay gente que es todo lo contrario, se conforma con unos detalles tan simples, pero eso los hace tan felices. Sí, como un, ¿qué quieres algo, que te regalen? No. Pero venga, hagamos una cosa, seamos sinceros y seamos honestos y seamos colaboradores. Cuando a usted le pregunten, oiga, ¿a usted qué le gustaría que le regalen? Diga algo sensato, pero la gran mayoría, el 80% de las personas dicen cualquier cosa. Y esa cualquier cosa siempre resulta en que lo dejan a uno cabezón. Diga algo, cualquier cosa, pero diga algo concreto. Cualquier cosa. Sí, súper. No, cualquier cosa. Y uno le regala cualquier cosa y dice, ay, mírelo, mire lo que me regaló. Pues no, digan algo, no. A mí regálenme una billetera. O sea, si fuera para mí, regálenme una billetera, regálenme un, no sé, a ver, pensemos. Un reloj. No. Sí. Claro que es que. ¿Tú que me conoces, me regalarías un reloj? No, es cierto, me muestren, no. Enfóquenla. No. ¿Me regalarías un reloj? No. Por ahí es su madre. Sí. No, a ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué regalaría? A ver, ¿chocolate? No. Porque es que uno se arriesga en regalar un chocolate, puede ser un regalar un chocolate puede ser un arma de doble filo, caballeros. ¿Por qué? Porque o la puede vislumbrar y ¡guau! ¡Tan divino! A ver, ¿cómo sería la cara de tan divino? ¡Ay, qué hermoso! ¿Cierto? Pero también podría ser una cara de enojo. A ver, cara de enojo. No, no puedo. O de decepción. Ya. Ah, me quiere ver gorda. Ah, ¿sí o no? Ah, sí, me quiere ver gorda. Sí, sí, es verdad. ¿Cierto? Ah, chocolate, claro, me quiere ver gorda. Tiene moza. Me quiere ver gorda. Entonces, un arma de doble filo pueden ser unos chocolates. Unos chocolates. Pero a mí, en lo personal, es que eso va en cada persona. En gustos. Ay, sí, eso va en gustos. A mí ¿te me conquistan encanta, con chocolate? Me encantan los chocolates. De todas formas. Uy. Ay. Este man se va a ganar un escobazo. Ya sí, me di cuenta. 8 de la mañana, 20 minutos. ¿Tienes mascota? Mascota, claro que sí, sí tengo mascota. ¿Cómo se llama tu mascota? Lula. ¿Lula? Lula. Muy bien. Es una perrita y también tengo una gatita que se llama Motas. Un gato que se llama Motas. Motas. Muy bien, pero no suelta Motas, suelta pelo. Muy bien. Pues resulta que un perrito valiente, en este caso una perrita valiente, por defender a su amo, terminó recibiendo un disparo. Ay, Dios mío. Y eso duele, duele. No me agrada nada ver ese tipo de noticias. Y pues la mascota presenció un hecho y atacó. Ese hecho ocurrió a inicios de septiembre en la ciudad de Brakpan, en Sudáfrica. Y afortunadamente el can no sufrió mayores heridas. Por lo que ya se recuperó. Pero en esa fotografía vemos cómo Nikki, una Doberman de 4 años, quiso defender a su amo, la perrita que está ahí, es una Doberman, quiso defender a su amo, el señor Luke DeGer, de 58 años, quien regresaba a su casa, y pues todo sucedió y quedó registrado en un video gracias a las cámaras de seguridad, una de fuera de la casa y otra de dentro. Según relató el señor Jagger, él había estado en el banco retirando su salario, su mensualidad, su mesada. Sí. Sin embargo, el hombre nunca se dio cuenta que dos hombres que se transportaban en otro vehículo, en ese vehículo blanco que está ahí atrás, en ese carro blanco venían los ladrones y el señor venía en la camioneta. Cuando se bajó de la camioneta, uno de los asaltantes le cayó y ¡quieto! ¡Quieto, viejo Mónica! ¡Lo vamos a robar! Ay. Así le dijeron. Ay, ¡quieto, viejo Mónica! ¡Lo vamos a robar! Y entonces, claro, el tipo todo asustado llegó y dijo, ¡uy, no me haga nada! Y salió Nikki es la perrita, y le echó muela al ladrón. Pero, y el ladrón, por querer salir corriendo... ¿Qué? Dos perritas. Hay dos perritas, pero fue una la que atacó. Ah, okay. La otra se quedó, le dijeron ¡ataque! Y se cogió el corazón.
Sí, la otra no hizo nada. Solo ladró. Solo Nikki fue la que se le mandó al ladrón. ¡Tan! Y entonces el ladrón por default, por soltarse rápido del animalito, ¿cierto? ¡Pah! Le disparó, le dio un disparo. Que por suerte solo fue un, entre comillas, pequeño roce. ¿Cierto? Ah, ok, menos mal. Pueden llevarse el carro e irse, lo que quieran, no, no, no pasa nada, decía, tenía el señor Jagger, ¿cierto? A la hora de que lo robaran. Pero pues la perrita lo atacó, entonces el ladrón. ¿Ya tenemos video? El ladrón se asustó, no tengo el videito. Sí, hay un videito por ahí, pero voy a tratar de compartírselo. Ah, sí, ya voy a tratar de compartírselo a ustedes en. Ay, en, pero en, no. En momenticos, en un segundito. Voy a tratar. Eso de me parte el alma. Sí, Ali, ahora como comparto. Yo soy muy. Sí. Bueno, voy a tratar de compartirles el video a ver si lo logramos ver. Para que ustedes pues se den cuenta cómo fue el audaz ataque del perrito, en este caso Nikki, como se llama la perrita, que atacó por tratar de defender a su jefe, a su amo, en este hecho. Pues bien, la nieta de Jagger abrió el portón de la vivienda para recibir junto a sus dos perritos, Nikki y Dewell. Sí, perdónenme si no pronuncio bien, Dewell y Nikki. La joven, al ver que amenazaban con una pistola a su abuelo, se apresuró a cerrar y a sostener a Nikki, pero la perra se le soltó y se abalanzó contra uno de los delincuentes. Así lo evidencia el video de la cámara de seguridad que vamos a ver. A ver, ahí mira, ahí llegaba el tipo, ¿cierto? Ahí estaban listos, ahí le cayeron los ladrones. Ella estaba abriendo la puerta y claro, los perritos al ver que estaban robando al amo, ella no se dio cuenta porque ella simplemente estaba esperando era que entrara la camioneta. Oiga, ¿y qué pasó? Mi papá no entra mucho a ver qué fue lo que pasó. ¡Ay, están robando! ¡Changos! Y ella fue a cerrar y ¡pum! Nikki se fue. Y Nikki se le lanzó encima. ¡Mucho a ver! ¡Chan, chan, chan! Ay, espérate. Ya el ladrón le había disparado a la perrita. Ay. ¿Cierto? Mire, ahí está. Vamos a intentar verlo otra vez. ¿Cierto? La niña intenta cerrar la puerta cuando se dio cuenta que estaban robando, pero agarró a uno de los perritos, pero al otro no. Nikki es el que quedó suelta y se jugó encima. Y venga a ver estos hijos de madres cómo van a robar al patrón. Y se le fue encima. ¿Cierto? Y pues, pues no se nota muy bien el hecho en estas dos cámaras, una que estaba dentro y la otra afuera, pero la perrita se va encima y se abalanza encima del ladrón. Y ahí está, ¡ay! Pero el ladrón a la hora de defenderse alcanzó a dispararle a la perrita. Por suerte solo fue un roce y nada más, ya la perrita está recuperada. El señor pues simplemente, sí, ahí le robaron una platica que había sacado del banco. No, pero se le bueno, llevaron el carro. Lo importante es fue la sobre salud, todo más el susto y la salud de la persona. Y nada, delincuentes pillos que se la quieren es ganar suave estos bandidos. Bueno, porque hay bastante. Y ahí pasó. Señores, con esta nota pues cerramos nuestro magazine el día de hoy. ¿Qué se nos quedó en remojo, Laurita? Tantas y tantas cosas. En remojo. Pues yo quería contar, pero pues más. ¿Qué mañana sería? ¿Qué y si algo lo dejamos para mañana? ¿Qué querías contar? Espérate, era no una receta, guardes. Era una receta. Pero guardémosla entonces, para mañana. Sí. Guardemos esa receta para mañana. Mañana tendremos entonces receta y tips de belleza y más aquí en nuestro magazine. Mañana. A todos y a todas, felicidades. Les deseo un feliz lunes, un feliz comienzo de semana, que comiencen la semana con toda la energía, con toda la actitud, con una buena actitud también, y nada, en su negocio, en su lugar de trabajo, que les vaya muy bien. No se les olvide visitar Willy Joyas. ¡Ojo! Willy, ¿dónde queda Joyas ubicado Willy Joyas? Al frente de la registraduría, porque no tiene pierde. No tiene pierde. Ahí en la carrera tercera, entre calles 10 y 11, está Willy Joyas en el costado izquierdo, en el sentido de la vía. Costado izquierdo, ahí está, frente a la registraduría. Ahí está ubicado Willy Joyas, que está listo y prestos para atenderles. Y con Willy Joyas, a todos y a todas les deseamos que tengan hoy un exitosísimo inicio de semana. Póngale toda la actitud, no mire para los lados, que qué está haciendo el vecino, éxitos, pero usted siga en lo suyo, proyectadito o proyectadita. Viva su vida. Viva su vida y no más. A todos y a todas, Dios les bendiga. Chao, y nos reencontramos mañana si él mismo lo permite. Chao.